Desde esta fecha hasta el... Y para seguir con Kant, porque lo que nos toca hoy es terminar con Kant o hablar sobre Kant, seguir conversando sobre la, la fundación de la estética, porque realmente eso es lo que hace Kant: fundar la estética y la, las nociones kantianas sobre el arte y la belleza, sobre la belleza y el arte. Entonces quería un poco como repasar la clase pasada para seguir con la noción de arte bello, se me quedó pendiente lo del juicio de lo sublime, pero bueno, hoy en el repaso podemos tocar cuando lo, lo vamos a tocar y, y por supuesto, como siempre, estoy abierto a cualquier duda, a cualquier polémica, me lo pueden escribir por el chat o me interrumpen, yo no tengo ningún problema con eso, ¿vale? la clase pasada este, y, y intenté dar la clase a partir del cuadro de la facultad del ánimo civil creo que las llama el mismo can este es un cuadro que yo tomo de la crítica a la facultad a la introducción a la crítica a la facultad de juzgar del mismo can él el, el hace este ese ruido que era Halo están ahí Sí, sí profe okay. creo que fue tu Ser, propio sí. creo que fue tu propio micrófono porque okay, bueno mi que propio, fue. El micrófono. es este a el lo mejor, mi mejor mi le dio cabeza. con la mano no a lo mejor le dio con la mano no nada grave ahí está le estoy dando con la mano ahora y no hace nada y se oye feo. No, yo pero yo no digo nada yo no digo tenía su micrófono abierto fue lo que pasó ah vale okay, vale, okay, vale. Disculpen. Estaba hablando del cuadro este de Kant donde él pone las facultades del ánimo, las facultades de conocimiento, eh, los principios a priori de esas facultades, eh, de cada una de esas facultades y los productos que esas facultades eh, elaboran o producen. Eh, eh, y terminamos hablando de justamente eh, la facultad de juzgar. Y hablábamos de los juicios estéticos. Estoy resumiendo, no voy a repetir el cuadro, pero que quiero que lo, que lo tengan pendiente porque, algún momento, a lo mejor si lo ven, podemos entender mejor acá si, si seguimos este cuadro. Entonces, me gustaría que lo tuvieran ahí a mano, ese cuadro. nosotros Yo lo que quiero es eh, precisar lo del juicio estético, que es lo importante para nosotros, por supuesto que es la noción de juicio estético en Kant, eh, nos habla de una intuición universal, pero imposible de precisar conceptualmente. Es un juicio que se elabora con pretensión de universalidad, que se siente en el ánimo como un principio universal, pero que no podemos elaborar conceptualmente, que no podemos definir con exactitud. Y en eso se separa el juicio estético de los juicios de la ciencia e incluso de los juicios morales e incluso de los juicios de mero placer. Porque el mero placer está sustentado en la sensibilidad, meramente me, me agrada o no me agrada en la sensibilidad. Los juicios de la ciencia o los juicios morales están sustentados en conceptos, en ideas, en finalidades, ideas de fin para resolver tal o cual cosa. Mientras que los juicios estéticos son juicios, se elaboran como juicios, pero no establecen ningún concepto, ninguna regla. Esos son juicios muy particulares, eh, los juicios estéticos. Por un lado, eh, esto significa que la elaboración subjetiva de un juicio reflexivo, los juicios estéticos son todos reflexivos, se combinan dos tipos de actividades distintas. Por un lado, la imaginación, que abre las posibilidades reflectivas y fantásticas del ánimo, las movilidades de las expectativas sub subjetivas de cada cual, en la imaginación se despliegan nuestras fantasías a partir de nuestro conocimiento, de nuestros saberes, de nuestra experiencia o de nuestro sentir. Incluso los empiristas hablaban que la imaginación es el despliegue de la sensibilidad. O sea que. Es una imagen preciosa, pero bueno, no solo la sensibilidad, también nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros deseos se, eh, se elaboran, se se, sí, se expresan en la imaginación, donde se combina todo. Este, las movilidades de las expectativas subjetivas de cada cual que producen un entusiasmo al estilo de Shafter Beauty. ¿Mm? la manera en cual en hablaba del entusiasmo del bello. bueno un juicio reflexivo en Kant tiene esas facultades también de una imaginación entusiasmada que se alimenta a sí misma con si sí, se alimenta a sí misma en su subjetividad en sus apreciaciones subjetivas pero también el juicio estético tiene por otra parte jugando con la imaginación justamente la capacidad racional para elaborar reglas y nociones universales, que es lo propio de la razón. La razón siempre elabora reglas y nociones universales. En los juicios estéticos, la razón también participa con esa intención de elaborar reglas y juicios universales. Esto es el entendimiento que comprende y aspira a la verdad. Se encuentra también en el juicio estético como una actividad reflexiva que intenta elaborar algún sentido racional sobre lo que está contemplando, pero evidente, no lo, evidentemente no lo alcanza a plenitud. Kant reconoce que las expectativas intelectuales del sujeto están entusiasmadas y en actividad. Que aquí también se despierta algo importantísimo en Kant, el juicio reflexivo, el vigor por la reflexión es evidente al... La persona entusiasmada, imaginativamente, con algo bello, también sus expectativas intelectuales están abiertas, reflexionando y alimentándose en tanto reflexión. Y de esto se trata la noción kantiana de conformidad fin sin fin, que es una noción como, como, como muy intelectualosa en Kant. Los, la reflexión del juicio estético busca un fin, busca una finalidad, como todos los juicios racionales buscan alcanzar un sentido, pero no lo alcanza. Entonces, actúa de conformidad a fin, sin fin. Es la, es la habilidad judicativa, la habilidad de juzgar, actúa como si buscara una regla que sabe que no puede encontrar. Pues se trata de una reflexión sustentada en un placer personal, en un placer de gusto. ¿Mm? Me, me están siguiendo lo, como lo fino que están marcando aquí las cosas. Participa la razón jugando con la imaginación, la razón busca universalidad, pero sabe que son ju 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 juegos imaginarios. Sustentados en un placer que le provoca un objeto o la representación de un objeto. ¿Mm? Esto, se, esto puede ocurrir, ese es el gusto que, que recuerda mucho al gusto mental de, de Hume. Bueno, el mismo Kant lo reconoce, él trae el problema del gusto a su reflexión justamente por Hume, cuando leyó a Hume. Cuando las dos actividades, la razón y la imaginación, encuentran una especie de armonía conjunta, aunque abierta, se habla entonces de un placer positivo, en tanto que estimula la habilidad del propio juicio. La imaginación y el entendimiento, como que fantasean juntas, se entusiasman juntas, entienden las mismas cosas, no hay conflicto el objeto o la representación que produce esa armonía interior en el sujeto, lo llamamos bello. Es lo que dice Kant. Aquello que ofrece este placer es bello. En tanto que es participación del entendimiento, Kant propone cuatro nociones de lo bello según las cuatro maneras de trabajar la razón. Kant, en, en la crítica al entendimiento puro, había elaborado 14 categorías racionales, los a priori de la razón. Y esas 14 no eran cuatro, 16 categorías racionales. Y las separó en cuatro en grupos. Categorías de, de calidad, de cantidad, de modalidad, de relación. No me voy a meter a definir las categorías Kantiana, que ese es todo el libro de la crítica de la facultad de juzgar, pero él usa ese esquemita precisamente para ofrecer cuatro nociones distintas de lo bello, de qué es lo bello, porque lo bello también participa de la razón, aunque no se pueda definir. Entonces, según el tipo del fenómeno que se está juzgando, el fenómeno que vamos a llamar bello, es decir, según las categorías de cualidad del entendimiento de cómo se comporta el fenómeno, dice Kant que llamamos bello al objeto o modo de representación que complace desinteresadamente. Al gusto como facultad para juzgar desde el placer o el displacer. Gusto, la facultad de jugar de juzgar por el placer o el displacer. Ese es el gusto. Llamamos bello a lo que satisface desinteresadamente ese, esa facultad. A que se llama desinteresadamente es quizás lo que, ha, lo que ha provocado una polémica bastante fuerte, sobre todo después del romanticismo, después de Nietzsche, bastante fuerte el problema de, la, de los des, desinteresadamente. Pero acá en esto sigue la tradición que ya venía manejando libro incluso, o los ingleses, lo que se había manejado en filosofía, e incluso Aristóteles, incluso eh, Tomás de Aquino, ya manejaban el placer desinteresado del gusto. De alguna manera quiere decir que es un placer cuando el interés concreto de lo que se está sintiendo no tiene una finalidad más que el propio placer de sentirlo. ¿Me están siguiendo? Es decir, que yo recibo el gusto de un palacio, el ejemplo creo que es de el, el propios Khan, de un gran castillo, te digo si es bello o no, independientemente que el castillo me parezca símbolo del poder del rey sobre sus súbditos o que el castillo sea ejemplo del esplendor del dinero, yo qué sé, cualquier otra circunstancia que pueda funcionar como crítica, este, eh, funciona pero no ya no llamamos bello por eso. pensé que me están tocando la puerta, no sé quién es. Era mi perrito, disculpen. Que <laughs> me estaba golpeando. Disculpen, disculpen. Entonces, desinteresado tiene que ver con los intereses inmediatos del sujeto, el placer del gusto es desinteresado porque lo que place es lo que está sucediendo en la inmediatez de, de, fenómeno, de la percepción del fenómeno. Eso lo voy a explicar un poco más ahora con las distintas definiciones. Entonces, esa es el primera, la primera noción de bello. Bello al objeto o modo de representación que complace desinteresadamente al gusto. El segundo momento del juicio, del juicio estético del fenómeno. Según las categoría de cantidad, llamamos bello, dice Kant, a lo que complace universalmente sin concepto. Las categorías de cantidad hablan de como el, lo que abarca el, el fenómeno a ser juzgado. Y dice: bueno, este, el, la complacencia, el juicio estético nos lleva a una sensación, a una idea de algo universal, pero no tenemos concepto, no tenemos regla, no tenemos ley. Pero lo podemos defender cada quien defiende su noción de belleza como si fuera completa y absoluto. ¿Quién va a negar la belleza de algo que siente como bello? Se siente como una complacencia universal, como si fuera una verdad revelada. Kant dice, que, hablando de la, de, la, de la belleza natural, evidentemente, esto con, con la belleza del gusto del arte va a ser distinto, pero hablando de la belleza natural, Kant dice, uno siente que Dios le está hablando a uno o que la naturaleza le está hablando a uno, con esa belleza que nos pone. En el atardecer de hace dos, hace dos noches. Como si una verdad estuviese revelada ahí. Entonces, ese es el segundo concepto de bello. Según la categoría de cantidad, llamamos bello a lo que complace universalmente sin concepto. También, según las categorías de relación, o sea, las relaciones que se establecen a, a través del juicio, realmente los juicios sirven para hacer relaciones con otras cosas, con la finalidad generalmente, es lo que vamos a tocar ahora. Dice, la belleza es una forma de conformidad a fin de un objeto en la medida que esa forma sea percibida en el objeto sin la representación del fin, sin tener un fin. Una forma que cumple una finalidad en la intuición, pero que no, no es otra cosa que ser ella misma. La finalidad es ser de esa forma. Es una finalidad sin fin, como si lo que intuimos como bello, lo que sabemos bello, lo que sabemos bello es porque esa forma es como es, es así, y no define a más nada sino a ella. La conformidad a fin, sin fin. El único fin es que ser, ser ella. El sujeto o la imaginación subjetiva, no mentira, la, la belleza se remite al fenómeno estudiado en sí mismo, al objeto o representación en sí mismo. Cuando hacemos uso estético, estamos juzgando al objeto en sí mismo por lo que es en tanto apariencia, en tanto fenómeno que se me muestra. Y todo lo que elaboro solamente puede determinar lo que es, es ese fenómeno en tanto es el fenómeno. Su, en su particularidad y más nada. Sin otra finalidad distinta. Y por último, según lo que sugiere el modo de formular ese juicio estético sostenido en el placer del libre juego de la imaginación provocada desde el objeto o la representación del objeto. Es decir, según las categorías de modalidad, bello es lo conocido sin concepto como objeto que ofrece una complacencia necesaria. El sujeto o la imaginación subjetiva intuye una ley que no puede determinar, pero la intuye como absoluta. Nadie quiere echar para atrás su juicio de lo bello. El hábil es bello y considero que todo el mundo debe entender al ávila como bello. Entre gustos y colores, los míos son los mejores. Más o menos es que, lo que acá quiere decir con esto. Intuimos que la belleza es tan grande de ese objeto, es, es, es de tal valor que la intuimos como necesaria en nuestra imaginación. Es necesario que eso esté ahí de esta manera. No sé, el David Miguel Ángel, la piedad. Que sea el Partenón, cualquier cosa bella que ustedes quieran. Para mí, el Guernica de Picasso es mi, es mi gran ejemplo siempre. Este, pero bueno, puede ser otra cosa. Cada quien tiene su valor subjetivo. Aquí tengo varias preguntas. ¿Me están siguiendo? Ah. Bueno. No, no me da tiempo de leer. Bueno, esto es con respecto a la belleza. Cuando las dos actividades, ajá, entendemos entonces esto es un, con un pequeño resumen de lo que hablamos en la clase pasada, que traté de como de sistematizar todo lo que hablamos en la clase pasada. Estamos hablando, dice Kant, de un sentimiento de placer positivo. Lo bello es para Kant un placer positivo. Un juicio estético ofrece placeres positivos sin concepto, sin ley, pero el entendimiento se siente satisfecho y está en armonía con las facultades imaginativas, con la imaginación, llegan a un acuerdo intuitivo prácticamente, un acuerdo intuitivo, y se complacen en una posible verdad que observamos en el objeto que juzgamos como bella. Pero existe otro juicio estético. Cuando el asunto se hace un poquito más complejo, cuando las dos actividades, imaginación y entendimiento, no logran satisfacerse mutuamente y origina una sensación de impotencia en el sujeto que juzga y una sensación de impotencia para comprender o aceptar lo que está ocurriendo, lo ocurrido. Kant dice, lo sublime solamente se da ante los fenómenos naturales, no se da ante el arte. Eso es los románticos después lo van a atacar o lo van a atacar no, lo van a tratar de abrir, pero para Kant lo sublime es una sensación que se da solo ante la naturaleza y no se da ante los objetos ante los objetos artísticos, que sí sean los bellos. Eso lo vamos a tocar más tarde, pero lo sublime en Kant no se da sino ante la naturaleza, no se da ante 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 lo bello. ¿Y por qué ante la naturaleza? Y Kant dice que es evidente, porque es solo ante la naturaleza que la habilidad humana para comprender se siente disminuida a veces ante la magnificencia de algo que ocurre en la naturaleza que comprendemos como seres humanos, pero que nos Espanta, nos fascina, nos atemoriza, pero la comprendemos. Comprendemos la fuerza de una voluntad superior que trasciende a las capacidades humanas, pero las comprendemos desde las capacidades humanas. Y eso provoca un choque entre nuestra inteligencia y nuestra imaginación. Y a esos sentimientos, a los fenómenos que nos... Producen esa sensación, lo llamamos sublimes a esos fenómenos. A mí la imagen que siempre me viene es el estallido de un volcán. Yo no sé, a mí eso me revienta la psique, pero bueno, una tormenta, un, un, una vaguada, un remolino que se lleva todo por delante, un, un, un torbellino, un, un huracán, quiero decir. ¿Mm? esto causa, dice Kant justamente, un placer negativo en el ánimo, pero un placer. Fíjense qué curioso Kant aquí, un placer negativo. Por un lado, nos sentimos disminuidos, pero en el momento del juicio sentimos que somos capaces de juzgarlo, ya eso nos da el gusto de la reflexión, el placer, un placer, un placer negativo, pero un placer. En estos juicios, lo interesante, en estos juicios, ya volvemos al cuadrito, en estos juicios se valora la capacidad humana para comprender o no la actividad sucedida en la naturaleza. La imaginación subjetiva siempre se enfrenta a la capacidad humana de realizar las cosas y, las, y, y se abisma ante una acción natural que se le hace. Casi incomprensible o incomprensible cómo es posible que en la naturaleza sucedan estas cosas la voluntad humana no alcanza a comprender la voluntad natural de la, de la naturaleza la voluntad natural de, de la naturaleza claro estoy redundando ahí pero desde la actividad humana se reconoce la fuerza de una voluntad superior a la humana. Él reconoce aquí dos tipos de sublime. Lo sublime matemático, cuando el juicio está referido a algo de cierta cualidad o cierta cantidad que rompen las capacidades eh, eh, o las dimensiones humanas, las capacidades humanas o las dimensiones humanas, por ejemplo, la idea de infinito. La idea de infinito, ¿quién se imagina lo infinito? ¿De qué tamaño es lo infinito? ¿Cuál es la imagen que el infinito nos puede dar? El océano sin límite, el cielo estrellado, que nos da nociones como de infinito, pero hay algo como inmenso, más grande que, que lo que el hombre es capaz de ver. Y habla también de lo sublime dinámico cuando el juicio está referido al modo de comportarse, un acto natural o a las relaciones entre los objetos naturales que ponen en duda la racionalidad humana para fundamentar el sentido de, esa, de esas consecuencias. De la posibilidad del mal, por ejemplo, se da ahí, la posibilidad de la, que la naturaleza haga un mal. La posibilidad de hacer el mal de la naturaleza, de causar daño, y nosotros la capacidad de comprender el mal. ¿Ah? Y ahí tocamos un sentimiento sublime. ¡Qué fuerte! Entendemos la facilidad del mal, la posibilidad, es un ejemplo, la posibilidad del mal y juzgamos. Y aquí, lo interesante aquí, con lo sublime y con lo sublime dinámico, entramos, la imaginación entra a jugar sobre todo, ya no con la, la facultad del entendimiento de la razón, sino entra a jugar con, las, eh, eh, con la razón práctica, es decir, con las reflexiones sobre los deseos humanos y lo que la voluntad humana es capaz de hacer. Es decir, juzgamos casi moralmente, moralmente, pero sin poder determinar ninguna ley moral. Pero somos capaces o creemos que intuimos la bondad o la maldad de la naturaleza. Este es el juicio de lo sublime, que Kant no lo trabaja tanto. Yo lo estoy aquí resumiendo. Es bastante lo que él habla, pero bueno, estoy tratando aquí de resumirlo, pero no lo elabora tanto como elabora, elabora eh, la, la facultad de juzgar de lo bello, el juicio de lo bello. Lo sublime es un juicio estético, dice Kant, límite del pensamiento humano, un juicio límite y que generalmente se le ofrece, dice él, a las personas con mucha especulación intelectual con un ejercicio intelecto muy denso, muy profundo que roza los límites de las posibilidades humanas y los límites de las posibilidades de la naturaleza trascendente, por llamarlo de alguna manera, y lo, esos límites se chocan y se, y se tocan y se golpean. Generalmente sucede en personas con mucha cultura intelectual, pero sucede ante los fenómenos naturales, dice Kant, y no ante la obra de arte que es lo que vamos a tocar ahora, lo que nos toca tocar ahora. El, en la obra de arte la es siempre la voluntad humana la que se muestra, no la voluntad trascendente. Si, si, siempre hay un ser humano detrás de la obra de arte. El ser humano toca lo sagrado. <laughs> Yo lo dejo aquí abierto porque por ahí se va a meter justamente el romanticismo, pero bueno. Kant no, Kant no lo va a asumir así. Esta participación en el juicio estético, tanto del ello como de lo sublime, con las actividades constitutivas, conjuntas de las actividades de la razón, del entendimiento, de la imaginación, es lo que se llama en el pensamiento kantiano el libre juego de las facultades del entendimiento junto con la imaginación, el libre juego de las facultades. El juicio estético es un libre juego de nuestras facultades. La, la imaginación que se lleva a los deseos, que se lleva a, a los gustos, que se lleva a, incluso a los conocimientos y también los conocimientos, los saberes que entran en libre juego con la imaginación. Un juicio estético implica el libre juego de las facultades humanas, un momento en que el hombre interiormente es absolutamente libre. Con eso no hace ciencia, con eso no hace leyes morales, pero afianza su libertad, participa en su libertad. Los juicios estéticos solo proponen explicaciones comunicables, nos ofrecen anhelos de eh, argumentos para comunicar nuestro parecer, nos da razones susceptibles de convencer socialmente, pero que no garantizan necesariamente el placer del gusto, no determinan el gusto que siempre es personal, pero el juicio estético nos da argumentos para hacer comunicable este sentir personal. Esa es la paradoja de los juicios estéticos en Kant. ¿No? Y estas mismas cosas las vamos a ver cuando estudie ahorita que estudiemos arte bello, pero quisiera ver si esta, hasta aquí está más o menos entendido el planteamiento kantiano del juicio estético para poder entender mejor ahora el juicio de lo bello y lo que va a suceder después con el romanticismo <laughs> que parte también de aquí no sé si hay preguntas voy a leer el chat a ver qué dice no. ricardo quieres hablar ¿Es que la pintura me falta mundo, mundo, no oigo No sé, eh, no veo ninguna pregunta concreta en el chat, Angie, o, o no sé. Marín. No, profe, en realidad son más como comentarios de lo que usted va conversando, ¿no? Y me parece ah, que, y es, que cala muy bien con el texto que usted nos envió, que es de su autoría, ¿no? Y también como agradecerle, profe, por el resumen que hizo de la clase anterior al inicio, eh, porque en realidad. Fue <laughs> demasiado bueno ese, ese resumen de, de la clase. Eh, por otra parte, profe, nada, o sea, como que caer de nuevo en el tema de los sublimes para luego entrar a lo bello, que ya es por donde usted está entrando, me parece, me parece buenísimo. Y como que compartir también el tema de... que me pareció una reflexión increíble a nivel casi que filosófico y semántico, el tema del de libre juego de las facultades. O sea, eso es como... Eh, esa es como eh, la introducción de verdad que es increíble esa imagen. O sea, esa imagen, sí, profe, como que es casi como eh, la introducción al libro de Octavio Paz, eh, Los privilegios de la vista 1, que reza Ejecutoriando los privilegios de la vista. O sea, Ejecutoriando en la revista los privilegios de la vista. Entonces, bueno, nada, profe, me, me encanta, me encanta. Lo que hay en el chat son más como comentarios de lo que usted va diciendo Ok. Ok, ok, chévere. Sí, me di cuenta que han comentarios, pero no. Sí, este a mí. Quisiera preguntar algo. Soy un grande fan. Sí, quisiera preguntar algo. Perfecto. Sublimo que eh, es como una especie de, de, sí. de, de sentimiento de discordancia ante la magnificencia de la naturaleza y las imposibilidades de representación humana frente a esa magnificencia. ¿no? Sí. Eh, pero a la vez dice Kant que el arte es sí. bello en cuanto que parece ser naturaleza. Eh, entiendo que, que, que frente a lo sublime eh, sigue operando la distancia contemplativa entre hombre y naturaleza que permite que se cree el juicio. No podría pensarse entonces a la vez que en lo sublime el arte puede pensarse como segunda naturaleza, es decir que se puede tener sentimiento de lo sublime también frente al arte como segunda naturaleza y no solo como no solo frente a la naturaleza. Mira, este, ese es un, un problemita que se va, va, se va a trabajar inmediatamente después de Kant y creo que tienes tú toda razón. Kant se mantiene ahí en un sitio muy ambivalente, me parece a mí con respecto a eso, porque evidentemente también que lo vamos a tocar ahora. él va par, parte de la idea clara de que el arte no está hecho nunca por algo extraño a al lo humano, está hecho por un ser humano. ¿Mm? Es lo que va vale a llamar genio. El arte es una voluntad de hacer del ser humano, de construir el ser humano. Lo dice así, Kant. Y ya desde ahí, además de, de esa noción, ya el juicio no puede ser de lo sublime por la definición que está, da, que está dando. Yo no puedo ver algo más allá del humano en el arte. El arte es capaz de colocar sobre eh, el arte cualquier tipo de sentimiento desde los más espantosos, los más horribles y hacerlo bellamente. En el caso de las tragedias es evidente, en el caso de los dolores y de los poemas eh, de, de, de desprecio amoroso también es evidente, o sea, en el caso de la enfermedad, en el caso de la guerra, todos esos, esos temas pueden ser tocados bellamente por la voluntad humana en el arte. Ahí no hay nada que escape a la voluntad humana, de ahí que no entre el juicio de lo sublime, que el juicio de lo sublime, por definición kantiana, apela a una conciencia suprahumana que no se logra precisar y la imaginación juega con esa posible conciencia, comprendiendo intuitivamente esa conciencia, pero desde la conciencia humana limitada. Comprendo lo ilimitado desde lo limitado. Así lo está manejando Kant la definición de lo sublime. Claro, cuando vamos al arte, también deja un huequito extraño Kant ahí, donde se cuela lo que tú estás, la, la lectura que tú estás proponiendo, Fabiola, me parece, justamente con la noción de genio. Genio es un talento natural para hacer arte. Pero quién, de dónde viene ese talento? De la misma fuerza de la naturaleza. Es la naturaleza hablando a través del genio. Y eso es lo que se va a colar en todo el romanticismo. El romanticismo van a postular desde ahí, desde el arraigo a las raíces mismas de la voluntad creadora de la naturaleza, que el genio las tiene intuitivamente, hablar de lo sublime en el arte. Y es que lo, lo, lo que los románticos van a hacer. Pero ya, pues, Kant. Kant lo deja como, como en una ambigüedad ahí, que si sí, sí, que si sí, no. Incluso dice: Yo no voy a tocar más lo, lo sublime porque basta con lo que estoy haciendo hasta ahora de definir la relación con, con, con la naturaleza. Pero en lo bello si entra a participar el arte, lo dice Kant. Ya va Arturo, espérate. Okay. Me está siguiendo Fabiola. Esa es la lectura que yo, que, que yo entiendo de Kant este, en, en lo que él está planteando y con lo que tú estás planteando que me encanta, porque justamente por ahí es el, el, el espacio. Por donde el pensamiento posterior a Kant va a postular lo, lo, el inconsciente, las fuerzas del inconsciente en el sujeto. Que eso ya es romanticismo. Que eso ya es romanticismo. Entonces, el inconsciente toca las fuerzas sobrenaturales que habla Kant o toca, como va a decir Schopenhauer, la voluntad de representación de la naturaleza. Y solamente el, el artista es uno que sigue las fuerzas de representación de la naturaleza. Pero eso es post-Kantiano. Kant lo deja ahí, como en ambigüedad. Claro, claro. Uh -huh. O lo que dice Nietzsche, por ejemplo, con respecto al arte trágico, que sería eh, sí, un efecto de retorno desde la irrepresentabilidad sí, sí. hacia la representación. Sí. No, y Nietzsche además le critica a Kant el famoso desinterés. Nietzsche le va a decir: ¿pero qué desinterés me estás hablando tú? Kant, un juicio de lo bello, juzgar la raíz misma del sentir humano, la raíz fuerte y profunda de la voluntad humana, es el juicio de lo bello. ¿Qué otro interés puede tener el ser humano que tocar lo más profundo? Eso le va a decir sí. Nietzsche que ese interés contemplativo y distanciado estás hablando tú el desinterés no existe exacto. el desinterés es falso exacto. lo más el, el, el arte es lo, el mayor interés del arte o el, o el, es el desinterés, desinterés exacto, como el máximo como el máximo interés que lo dice Gadamer ¿no? exactamente el desinterés, el desinterés es el máximo interés que lo dice Gadamer porque deja hacer a la cosa deja hacer aparecer el fenómeno en lo que él es no Exactamente, que otro interés que comprender el fenómeno tal cual es. No sé, sí, es, que es muy curioso el, el, sitio, el sitio paradójico que lo deja Kant, que a mí me parece hermosísimo, la verdad que me encanta sí, lo que logra Kant. En, en, en ese equilibrio de la antigüedad, traía la modernidad y colocada aquí en la modernidad de una manera que a mí me pasa. Exactamente, porque es una referencia a Heráclito, por ejemplo, esa, esa tensión allí entre los contrarios. Bueno, por allí hay mucha tela que cortar. ¿no? Hay muchísima tela que cortar. Toda la Gracias. estética, toda la historia de la oh, estética. Sí. Este, y yo creo que ya con, con esto estoy tocando lo fundamental del arte bello, que es lo, lo, como lo plantea Kant. ¿Qué hace el arte bello? ¿Qué es entonces el arte bello? Y, y Angie, tú me hablabas de lo que yo les mandé a leer. Yo me acuerdo que les mandé algo, pero anoche no me acordaba qué fue lo que les mandé. <laughs> ¿Cómo se titula lo que yo les mandé, que no me acordaba anoche? que se llama <laughs> La actitud desinteresada y desinteresada. Ah, ok, sí, sí, okay, sí, 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 sí. Ok, yo me imaginé que era ese, pero no me acordaba que lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Yo creo que fue este, la actitud desinteresada y el juicio estético. Ok, sí. Ok. Que tengo como varios escritos y no sabía si había sido otro o había sido este, pero era, era este. Bueno, sí. Este, mientras más nos malen, nosotros más felices de leerlo. <laughs> bueno, si, ya, si, si pudieron leer eso, creo que ahí resumo, quizá un poco menos esquemático o menos preciso, como lo hice hoy, un poco más complejo, me parece. Este, resumo más o menos la clase de hoy e intento ir un poco más allá, hablando ya del arte bello. Yo no sé si, que, que, si sí, aquí toco más el problema del desinterés, es verdad, del problema del desinterés. Pero ya tocó los problemas del arte bello. No sé si, si quieren partir de preguntas sobre este texto y así me explico yo mismo, o prefieren que yo siga mi clase, que también la puedo seguir como ustedes quieran. A mí, a mí me encanta la participación, pero como usted. Si tiene alguna pregunta en concreto sobre los que le mandé, sería chévere conversar desde ahí. Que, la, de a ella. mí me gustaría eh, consultar algo, ¿no? Porque en, en su texto, ¿no? Hay una... Y, es, y viene muy relacionado con lo que estamos hablando. Hay, hay como un subtítulo que es lo universal en lo subjetivo. Ajá, sí. Que, y que se conecta casualmente con esto, ¿no? Que estamos hablando de... de lo sublime, ¿no? O sea, el, el, el acuerdo intuitivo que se conecta con la crítica la razón de lo que es eh, bello, eh, para caer en lo bello, ¿no? Entonces, a mí en realidad, a ese tema del juicio estético eh, y la complacencia estética <laughs> me parece tan subjetiva y todavía siento como. Eh, <laughs> sabe, o sea me parece muy poco increíble muy poco creíble que aún con lo subjetivo que pueda ser eh, el arte y lo bello se creen algunas eh, características alguna algunos juicios para para sí para conceptualizarlo Tiene el micro apagado. Sí, sí justamente, justamente ahí se da la paradoja que ofrece Kant con respecto a los juicios estéticos. Él dice, con los juicios estéticos es imposible hacer ciencia. Es imposible hacer ciencia. Nadie puede pretender hacer de la estética un conocimiento científico. Eso es mentira. La estética nunca será un conocimiento científico porque la base fundamental de todo juicio estético es lo más subjetivo, el placer. Eso es de entrada. Eso no implica en Kant que, primero, que el placer no sienta por el sujeto que elabora el juicio, en tanto que elabora el juicio, como universal. ¿Y por qué se siente como universal? porque la razón participa, y si la razón participa, arma eh, sentido, intenta armar sentido, y elabora nociones generales, y elabora este, estudios generales. Y acuérdense lo que vimos con Fiderot, la belleza se arma en estilo de relaciones que son objetivas, en tanto de esas relaciones las ofrece el objeto contemplado. Claro, también elaboro yo mi subjetividad de relaciones, pero hay un sitio en que las relaciones están referidas al objeto contemplado. Y lo que llamo bello es la estructura misma del objeto bello, yo puedo armar reflexiones y argumentos válidos en tanto hablo objetivamente de las relaciones que me muestra el objeto contemplado. Y ahí, y, y en ese sentido, y ahí en ese sitio... El juicio estético se hace comunicable. El otro lo puede aceptar, aunque no le guste. El otro puede aceptar tus argumentos sobre la belleza. Yo que sé, el pastor de nubes de la Universidad Central o del Ávila. Me los puede aceptar, aunque no le guste exactamente como te gusta a ti. Pero los argumentos se hacen comunicables. Y entonces el gusto trabaja como una especie de sentido común. de Por, por, por algo, dice Kant que las artes se han convertido o se convierten o se han convertido en la historia como el centro de comunicabilidad de los entes sociales. Una obra de arte sirve para la reflexión de, de la sociedad, sobre la, la sociedad, porque lo que está en juego en una obra de arte son las expectativas intelectuales de esa cultura. Y eso es lo interesante, Nicam. Ahí se colocan, aquí están en juego las expectativas. Que, que nos parezca bello, yo qué sé, un artista contemporáneo. No sé, no se me ocurre ahorita ninguno, yo solamente pienso en modernos, pero yo qué sé, que nos parezca bello el cubismo de Picasso, les pareció bello a algunos, a otros no, pero se convirtió en un sitio polémico en, en el momento en que apareció el cubismo. O Matiz, o el o mismo Miró, las locuras de Miró, se, para hablar algo que me parece bellísimo, se convirtió en un sitio polémico. De reflexión sobre las expectativas de una cultura. Y eso ya lo está abriendo Kant, porque se hace objeto de comunicabilidad entre los distintos sentires que forman una sociedad. No sé si, si, si me está siguiendo. Y en eso el gusto se parece al sentido común. Está muy, es lo más cercano al sentido común que ya lo había dicho Hume. Hume ya lo había anunciado. Se parece mucho la, al sentido común, el gusto. De alguna manera, dice Kant, evidentemente, el, el que sabe sobre belleza, que maneja las reflexiones, que puede diferenciar entre, lo, entre las fantasías y lo que el objeto ofrece, que es quizá el sitio más difícil, diferenciar las fantasías personales de lo que el objeto ofrece. ¿Cuál es el límite en esas dos cosas? Es lo más difícil, pero el, el que pueda. Trabajar ese sitio con el lenguaje, con la palabra, con organización de sentido, puede comunicar sus reflexiones, no pre, pero sin pretender hacer ciencia. Sobre esta pretensión universal es que se va a levantar todo el estructuralismo del, del siglo XX, todo lo que hicieron los franceses. Sobre el estructuralismo francés, la semiología... Del, del lenguaje, todo eso se va a levantar justamente en esta posición de Kant en que el significado y el significante en qué sitio está el objetivo en qué sitio es lo subjetivo y la posibilidad de hablar de, un, de una estructura íntima de las cosas que levantan el sentido de cada cosa y se pretendió entonces hacer del estructuralismo la ciencia del arte claro, inmediatamente vino Tumbar todo el estructuralismo, también los postestructuralistas vinieron inmediatamente después. Rapidísimo, el estructuralismo duró muy poco. Lo más interesante es lo que pasó después, pero bueno. Pero sobre esta pretensión levantó Kant esa la, la única posibilidad de hablar sobre lo estético es entendiendo la estructura íntima de las cosas que nos parecen bellas. <laughs> No sé si te. te y, y no sé, creo que me salió un poco del tema que yo hablo aquí, en lo que tú, lo que tú dijiste. En, en lo sublime, en lo sublime es quizás. Claro, lo sublime también es interesante porque también se pueden hacer grandes especulaciones a partir de la sensación de lo sublime. Pero en Kant, lo interesante de lo sublime es que se mete con reflexiones que involucran. La, la, al humano profundamente, el sentido de trascendencia, el sentido de lo último, pero pero no podemos pretender, dice Kant, que, que podamos participar nosotros de esa voluntad trascendental que participa supuestamente en lo sublime, pero tampoco podemos hacer ciencia de Dios. Dios no entra en la ciencia, ya lo habíamos dicho en el primer. Si acaso entra en la reflexión, si acaso no, entra definitivamente en la reflexión sobre la humanidad, y sí, evidentemente entra en la reflexión sobre la humanidad, sobre el deber ser moral, sobre las, la, el manejo de las costumbres, ¿sí? Una reflexión sobre lo, lo, lo sublime entraría un poco a manejar ese sentido, ¿no? Una, una buena reflexión sobre lo sublime podría jugar un papel ahí, en manejar, sin pero sin pretender la objetividad de la ciencia. Que eso es fundamental en Kant. Ni la reflexión estética ni la reflexión sublime, por muy objetivas que puedan ser, nunca pueden llegar a ser reflexiones científicas. Que al estructuralismo a veces se le olvidó eso. Y también a los historiadores del arte a veces se les olvida eso. Entonces pretendemos agarrar la verdad absoluta de todo. No sé si te respondí, Áñez. Sentido y sí, perfección. Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Ya. Sí, ahí vamos, es que no es fácil, yo sé que no, no es fácil, pero, pero, pero sí, eso, eso me parece ya, ya interesante. Estamos llegando al sentido con y gusto, profe. Así que. Sí, ya estamos ahí, ya estamos en ese sitio. Y lo interesante justamente es eso: este, todo arte, dice Kant, todo arte, el arte bello. Este, es ante todo, dice Kang, y ahí está lo, lo fabuloso del arte o, o lo particular del arte: que, que todo arte, ante todo, es una técnica, es una construcción armada humanamente. Todo arte tiene algo de mecánico, todo arte implica un manejo de ciertas reglas para elaboración de algo artificial. Eso ya lo había dicho Aristóteles hace años. Cuando hablaba de, de, de los artes de reproducción imitativa o, o de los artes, de las artes utilitarias, todo arte tiene algo de, eh, de, de mecánico, de artificio técnico que se puede aprender a hacer, que se puede aprender a elaborar. Todo arte implica cierto manejo, sobre todo en esa época. Hoy en día no tanto, pero en esa época cierto manejo de la pincelada, cierto manejo de la cerámica, cierto manejo de, de, lo, de, 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 de la resistencia de los muros para hacer arquitectura. Pero lo, abello, lo bello por concepto no admite reglas. Los conceptos, lo bello, como lo ha definido Khan hasta ahora, es lo que no tiene reglas. Y ahí está no. la paradoja misma del arte. Dime, Lubresca. Lubresca, eh, la... Lubresca. Ah, Gladys, perdón. <laughs> Una, ajá, en ese sentido allí que usted está diciendo, que, que ahorita no se, los materiales, pues no es la pincelada, pero ahorita, es, en, si nos vamos a lo contemporáneo, contemporáneo, estas artes visuales, eh, es la, el uso de la, de la herramienta de la, de la computadora, de, no sé, de los píxeles, los que son más actuales. Bueno, sí podría, eh, eso, podría eso. traerlo aquí no sé digo yo me no me viene sí, una, me viene si la idea. si vemos si vemos el arte como técnica evidentemente esa es la nueva técnica que, que usan algunos pero el arte contemporáneo tampoco es solamente eso pero evidentemente esa es una nueva técnica que se ha admitido en el arte ahora evidentemente y, y, y yo creo que por ahí hay muchísimo espacio para para trabajar que ya se está trabajando hacer cosas fabulosas y hermosas y y espeluznantes. Sí, claro. yo, sí evidentemente. La técnica, la, técnica, la técnica de las luces, la técnica de hacer el primero videoclip, y estoy hablando de los años 70, pero, pero ya hoy en día todas las técnicas que pueden hacer a través de la computadora, todas esas técnicas que pueden tomar espacio en el, en el, en el aspecto estético, y de hecho lo está tomando, me parece a mí. Ahora, ¿cuándo lo llamamos bello, según Kant? Sencillamente porque trabaje con técnicas novedosas. En can como que es otra cosa lo okay. que quiere decir lo de ella. Porque okay. lo mecánico es lo propio del arte. Todo arte es un conjunto de reglas que elaboran estructuras, construyen estructuras. Él va a decir imitando a la, eh, semejantes a la naturaleza que ya lo vamos a tocar. Pero por ahora lo que dice es eso, ¿no? toda técnica, todo arte implica una técnica. y lo bello no admite técnica, no admite regla. la técnica siempre necesita reglas. yo tengo que saber manejar una regla, una, una técnica, para poder producir algo con esa técnica. pero lo bello no tiene técnica. ahí viene como la primera paradoja. el arte bello implica entonces una construcción humana de un objeto siguiendo ciertas reglas técnicas que se ofrecen como producto de la libertad mm, y no de reglas o mejor que deja la sensación de haber sido construido libremente sin seguir ninguna regla determinada de antemano eso es lo que está sugiriendo Kant. Arte bello sería un arte que, siguiendo reglas, deja la sensación de libertad, de que hay una libertad. Y en ese sentido, es que el arte bello, y aquí vuelvo a Fabiola con lo que tú planteabas antes, se asemeja a la naturaleza. La naturaleza, cuando es bella, cuando, cuando nos parece bella, porque nos parece ahora, es porque sentimos que la voluntad de la naturaleza se mostró en su libertad en el momento del atardecer de anoche o del amanecer de esta mañana o de la noche estrellada de antenoche. La noche estrellada de todas las noches, el atardecer de todas las noches, hoy está distinto y hoy hay un juego de libertad en la regla de, la regla de anochecer cada día. Eso va a pasar siempre y siempre aparece algo bello que nos da la sensación que la voluntad de la naturaleza juega libremente con sus fenómenos. Que la rosa del jardín, esta rosa es más bella que las otras 800 que están ahí. Hay algo distinto, particular en esa rosa bella del jardín, hay algo de libertad que se tomó la naturaleza al nacer las flores, al producir las flores, al crear las flores, al construir las flores, diría Kant. ¿Me están siguiendo? La sensación de libertad es lo propio del sentimiento de lo bello. Esa sensación de libertad que se experimenta en el sujeto que siente lo bello. Como libre juego de sus facultades. Es justamente una sensación de libertad que nos permite un libre juego imaginario e intelectual en nuestro juicio. Para acá en la libertad esencial, es lo radicalmente bueno. Lo bello artístico se hace entonces un particular y un universal. Al mismo tiempo. Sí, eso es un particular. Eso todo, perdón, es un particular. Justamente eso me un... sugería. Sí, exactamente, Fabiola. Perdón, que justamente un... me sugería que parece que hay, bueno, lo voy a decir con una palabra hegeliana: que, que, que la verdad o la verosimilitud del arte está en la mediación, en el sentido de que esa particularidad que se hace universal. Y lo universal que se hace particular parece como una salida del sujeto de sí mismo, pero a la vez también una salida del objeto de sí mismo y un encuentro en la mediación, donde quizás la unidad del ser y no ser sea realmente lo que dice el fenómeno. Ahí está, es que me Estoy explicaste a Hegel claramente, no, no, sí, yo sé, pero claramente dicho en lenguaje hegeliano, evidentemente, esa síntesis entre la regla. Y la libertad, el arte, es una síntesis de reglas y libertad, evidentemente. Si no hay reglas, dice Kant, no hay arte. Arte se define por eso, técnica. Y no hay belleza si no hay libertad. El arte combina exactamente las dos cosas. Y en ese sentido es que es un particular y un universal al mismo tiempo. Y aquí está una cosa muy curiosa. El arte en sí mismo, cuando es bello, es porque. En sí mismo se justifica su existencia. Su existencia parencial, evidentemente. Está justificada claro. por su misma forma. Y eso es nuevo. ¿Sin sí, sin sí, la representación sí. de un sí, entonces, ¿no? Es lo que significa eso. Sin, sin necesidad de ser una copia de la naturaleza, sino que como la naturaleza se muestra en libertad. Evidentemente acá no iba a pensar nunca en un, una pintura abstracta. Él siempre está pensando en una pintura este, naturalista, eso es evidente. Pero él sin el querer creo que abre las posibilidades de, de la pintura loca que se que vino después. En ese sentido es la libertad, la libertad lo que está en juego dentro de las reglas en Y él habla entonces de originalidad. El arte bello es original siempre. Eso lo voy a tocar ahora. Antes de eso, nos interesa ver, alguien que sea capaz de hacer esto, una persona que manejando reglas pueda reformular esas reglas para dar sensación de libertad, no puede ser, sino... Alguien con un talento muy especial que podemos llamar genio. Genio. Uf, y entra la famosa palabrita aquí. El genio es aquel que manejando reglas, trabajando con reglas, puede hacer cosas bellas. Es decir, cosas... Que den la sensación de libertad. Manejando reglas. A un matemático, por muy inteligente que sea, no le interesa dar sensación de libertad. Lo interesa alcanzar la regla. Y ya. Al genio no, al genio. Se interesa por las reglas, pero para dar sensación de libertad. Sensación de libertad, no libertad, que es otra cosa, pero bueno. Esa también es una polémica. Pero, ¿y ¿Cuál otra libertad podemos aplicar? Pero entonces pero no es. Una no, polémica es el, que viene posterior. no sería el terreno de la verdad, sino el no de la que, verosimilitud. Perdón, perdón, que no sería entonces el, el terreno de la verdad, sino el de la verosimilitud. No, no. Sí, el terreno, el el de terreno la arte. del arte nunca va a ser de, el terreno de la verdad. Si acaso el de la verosimilitud al estilo, estilo de Aristóteles, justamente. de sí. Aristóteles hablaba de la verosimilitud de la tragedia. Justamente en lo posible, en, las, en, en los posibles de las expectativas humanas. El arte ofrece la posibilidad de las expectativas humanas, justamente. El terreno de lo verosímil, que ya lo hablaba también Diderot, que ya el mismo, Hots, el mismo Hume estaba intentando introducirlo, pero eso ya se venía gestando. Y ya, por supuesto, yo creo que Aristóteles lo agarra más de, de, la, de la tragedia aristotélica. Lo que vale del arte es la verosimilitud, lo posible humano que esté expresado ahí, que esté dicho ahí a través de, de, de esta obra. Yo, yo, yo me imagino, por ejemplo, las esculturas de Moore, que yo adoro las esculturas de Moore, que ya es un antiguo, pero en mi época era como lo más contemporáneo que había. El trabajo del volumen que hace él rompe mis expectativas de los volúmenes de las cosas y de la lindad al mismo tiempo y la pesadez de la obra, y bueno, me parecían bellas. ¿No? Me parecen bellos todavía los, los, los trabajos de Moore. Ese, ese juego de volúmenes muy pesados con una sensación de liviandad. Uf, a mí me rompía los esquemas. No sé, coloco ejemplo, ¿no? En, en mi experiencia personal. Y aquí, y entonces aquí estamos tocando algo interesante ya, ¿no? Lo bello artístico es un particular y universal al mismo tiempo. En sí mismo, el arte bello es norma universal para su propia particularidad. Si hay algo que explique esta particularidad del arte bello, es la regla que lo hizo posible. Es el mismo. La obra de arte bella es regla para sí misma y solo para sí misma se justifica racionalmente a sí misma en tanto forma artística. Y eso lo hace solamente un genio. Y aquí sí tengo que dar la definición directa que da la, el da genio, que no sé si está en la guía, creo que sí la puse en la guía, pero se las voy a decir porque tengo que hablar de ella casi, casi directamente. Él lo dice así y leo. Genio es el talento (entre paréntesis) don natural que le da la regla al arte. Dado que el talento, como facultad productiva innata del artista, pertenece a la naturaleza, podría expresarse también así. De aquí viene lo terrible o lo terrible no lo interesante. Gesto, genio, es la innata disposición del ánimo, ingenium, en latín, a través de la cual la naturaleza le da la regla al arte. ¿Quién sigue hablando? Y ahí la pregunta que tú decías antes, Fabiola, que introduciste antes, ahí viene el problema. ¿Quién habla es la naturaleza entonces? Quien habla en el arte es la naturaleza. Aunque no lo podamos racionalizar, esa pregunta queda ahí abiertísima, completamente abierta. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos si es la naturaleza la que da la regla al arte? No es una verdad plena, sino una cosa verosímil. El, el producto es una cosa verosímil. Pero entonces, ¿qué es la verdad? ¿Está manifiesta ahí? ¿Cuál es la verdad de la naturaleza entonces? Todo eso viene después de Kant. no se plantea esa pregunta. Pero están ahí, están evidentemente puestas ahí. Por ahí se le va a meter todo el romanticismo. Todo el romanticismo se le mete por ahí. ¿Mm? Pero tienen que inventar la idea del inconsciente. El genio inconscientemente se mete con la voluntad primera de la naturaleza, se mete con las fuerzas creadoras de la naturaleza. Kant no dijo eso, Kant solamente definió así. ¿No? Y ahí está lo difícil. Genio implica talento de producir lo que no puede hacerse a partir de una regla determinada de antemano. No hay una regla determinada de ante La originalidad es entonces lo esencial del arte bello. Eso que ya los contemporáneos no sé si les interesa, pero que ha sido una polémica mía con, con, con los profesores y los críticos de arte contemporáneo. El valor de lo original. Todavía es válido el valor de lo original en el arte contemporáneo. Se lo traigo aquí como tema, como posible tema de, de reflexión para el trabajo. Es pálido en lo contemporáneo el problema de la originalidad, o ya no nos interesa, sino lo que nos interesa es la expresión directa del artista, sea política o no sea política, la expresión directa del artista. ¿Dónde está lo original en el arte actual? Desde Kant se convirtió en algo fundamental: lo original. No hay arte bello si no es original. ¿Y qué significa original? que proponga algo nuevo en las técnicas de hacer arte. Y él lo va a decir así muy claramente también. No quiere decir que el artista haga lo que le dé la gana. Un artista tiene que estudiar las técnicas que se conocen y desarrollar y estudiar sus cambios, sus evoluciones, estudiar todo el arte, estudiar este arte que le parece bello y cuáles fueron las posibilidades expresivas de técnicamente hablando, de este arte, para él poder hacer algo original. Si el artista no conoce el manejo de la técnica que logró un arte bello, no puede romper tampoco esas reglas. Esa es la sugerencia que hace Kant, ¿no? O sea, se convierte el arte bello, se convierte en objeto de estudio para futuros artistas de arte bello, para futuros artes bellos. Es la novedad de la técnica, es la vanguardia de la técnica. Para emplear una palabra que vendrá después, es la vanguardia de la técnica. El, un arte bello es la vanguardia del arte. Es lo que está delante del arte, lo original. Para poder seguir en ese camino de originalidad y en originalidad, tremendo trabajo, ahora nos toca estudiar cómo es posible que haya aparecido, yo qué sé, César después del impresionismo. Y viene el cubismo entonces. Vino Picasso y inventó el cubismo. <laughs> para mí, ya estaba hablando de las vanguardias, ¿no? Aunque no habían aparecido todavía. Ojo, ojo con eso. Yo estoy brincando de aquí para allá. Las vanguardias no habían aparecido. Si es que, ¿qué más dice Kant? Aunque haya un sinsentido original, es decir, algo imposible de racionalizar en la inicial motivación del artista, si el artista lo hizo casi sin darse cuenta, el producto bello se hace modelo de estudio. O sea, no, si yo soy un loco que no sé lo que hago y hago, invento, 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 invento y no sé cómo llegué a esto, pero llegué, el objeto bello sí se hace objeto de estudio en el arte. Es decir, como si la historia del arte llevara una historia en sí misma en tanto técnica que se va va evolucionando, desarrollando, cambiando, que también es otro punto polémico que vamos a ver en Baudelaire, en la modernidad. Que si hay una historia de, de, del estilo artístico, por decirlo así, Kant eso lo defiende. <laughs> Porque aunque sea un loco quien hice ese arte bello, si es arte bello, es novedoso en su técnica. ¿Mm? para estudiar las posibilidades expresivas de la técnica artística, para eso sirven las artes bellas, para estudiar las posibilidades expresivas de la técnica. Hoy en día que no hay ni técnica, no sé qué haremos. Gladys, no sé si, si me está siguiendo. Gladys, ¿estás ahí? Sí, profe, perfecto. Okay. Sí, lo sigo, también soy amante de la época de de, de, de los modernos. Vanguardia, la... ¿verdad? Sí, definitivamente. <laughs> Cuesta okay. un poco estar. Angie, Angie tiene más habilidades para entender estas actualidades y por para eso estoy tratando de entender. <laughs> sí, yo sé. <laughs> aquí dice Angie aquí. El arte de belleza. Imaginación, sí, sí, Angie. El arte, voy a, voy a, ah, Angie. Espero que no te moleste. Voy a leer lo que escribes aquí, ¿no? El arte Profesor. bello es el arte, de... el ar... Dime, dime. Bueno, na, Es como para citarlo, ¿no, profe? Eh, en lo que, en lo que estamos cayendo, ¿no? Okay, o sea, sí. ya es, esto es una cita de la okay. guía okay. suya okay. y usted okay. chévere. Es, por el contrario, un modo de representación que es en sí mismo conforme a fin y que a un fin promueve la cultura de las fuerzas del ánimo vista a la asociable comunicación. O sea, ahí caemos de nuevo sí. en este sí. tema de, de, del fin del arte, ¿no? Y luego comenta la universalidad sí. comunicable de un placer, implica ya en su concepto que ese no debe ser. Un placer del goce que surja de la mera sensación de la reflexión, y así sí. el arte estético, arte bello, es la medida de la facultad. O sea, siempre estamos en el ser pensante que reflexiona y que está cuestionando ¿no? eh, esa misma capacidad de hacer. Siempre. En Kant es así, eso es lo que Kant quiere siempre. Eh, defender. La libertad del pensamiento de juicio estético. Es pensamiento, en ese sentido también lo dice claramente. No es ciencia, no puede ser objetivo, tampoco es reflexión moral, pero es pensamiento sobre lo humano claramente y sobre lo humano colocando la subjetividad por delante, que es lo interesante aquí, que es lo más interesante aquí que hace Kant. De repente lo subjetivo agarra una presencia en la modernidad que no había tenido nunca. La persona subjetiva se hace fundamental para comprender la existencia, que antes lo subjetivo siempre estaba abarcado dentro de lo colectivo. Con Can lo subjetivo, K, y en el juicio estético se evidencia, se hace una presencia evidente a tomar en cuenta dentro de lo colectivo. Acuérdese que él también en moral defendía la moral autónoma la libertad de cada quien escoger su, su, propia, su propio deber ser. Aquí no estamos hablando de deber ser, pero estamos hablando de la facultad reflexiva que el juicio estético le puede ofrecer, donde el libre juego de sus facultades, de sus expectativas intelectuales, está completamente abierto. Es las expectativas intelectuales, todavía no científicas, quizás algún día, pero las expectativas intelectuales de... De lo humano están abiertas en la reflexión estética, según Kant. Según Kant, lo que va a implicar esto en la reflexión del arte moderno, porque va a darle un camino inmenso al arte moderno esta noción esta, 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 esta de Kant. Y eso gracias al talento del genio artista que es. Un talento natural, que dice el mismo Kant, el genio no generalmente no puede explicar metodológicamente cómo, cómo logra su producto bello, ni cómo logra esas ideas que ponen sensiblemente en su obra. El talento genial es peculiar en cada artista. La genialidad es un talento meramente subjetivo, imposible de explicar racionalmente, dice Kant. Yo creo que él leyó poco el Tratado de la Pintura de Leonardo, donde Leonardo habla de las reglas para hacer pintura desde su talentísimo particular y hace una descripción casi objetiva de la pintura, pero bueno, también Leonardo reconoce que lo que es supera la pintura de la matemática que en la pintura la presencia particular está siempre presente y en la matemática no. También lo dice Leonardo. Así que a pesar de que él hace un tratado de la pintura tratando de precisar exactamente cómo hacer unas buenas perspectivas y un buen trabajo de luces, de claros y de luces, él hace todo un análisis metodológico realmente fascinante, Leonardo, de todo eso, pero también acepta esto que dice Kant, en última instancia, lo que hace propia la pintura es la particularidad de cada artista entonces Kant lo, lo resume muy categóricamente que el genio no puede explicar metodológicamente cómo logra sus obras el hecho es que lo hace ni cómo mantiene este, su subjetividad cómo se expresa ahí que eso es imposible de explicar y lo que me parece más polémico y difícil, es la naturaleza quien en realidad prescribe la norma o la regla de la belleza en el arte. La naturaleza mediatizada por la particularidad del sujeto, la voluntad creadora de formas de la naturaleza en la que se habla a través... Que habla a través del individuo artista es la que da la regla al arte. El arte comienza a entenderse como una expresión subjetiva, una expresión objetiva de una tendencia anímica subjetiva, la expresión universal de una particularidad. Fíjense qué paradójico la situación del arte. La expresión objetiva de una tendencia anímica percibida como subjetiva por cada uno de nosotros, pero de alguna manera la comprendemos cuando vemos al arte. Ay, eso me está hablando, que tiene que ver con lo verosímil, Fabiola, eso me está hablando de algo que yo reconozco, algo mío particular que yo reconozco. ¿Qué pasa ahí? eso va a ser la base de la noción de símbolo que van a hablar los románticos. Ya vamos a tocar eso, el arte como símbolo o alegoría. ¿Qué dicen? Bueno, ya sé que han dicho bastante, hemos hablado bastante. Pasa que me voy a meter en otro temita que tiene que ver con las facultades del genio. Yo, yo quiero hacer una pequeña contribución de un vale. sobre un texto. Claro. Que, que lo compartiré después con todos, en el que Jaspers habla de Leonardo como filósofo. Ah. Eh, y donde ah, sí. precisamente se, sí. hay allí como una, una no. posibilidad de pensar el, el genio que, es, que reflexiona sobre sí mismo, eh, que pareciera que da al traste con, con, con esa distancia sí. entre la, la posibilidad de representar y la posibilidad de representar luego lo voy a compartir en el chat con todos, es una maravilla de texto no, y sí. además muy interesante porque Jasper Chever, che, yo conozco ese texto de, el... de psicólogo de psiquiatra pues lo hace desde el inconsciente y eso da paso también hacia el romanticismo ¿no? Sí, yo conozco bastante bien ese libro de Jasper, lo he estudiado bastante lo conozco, sí. bueno lo, lo leí mucho para estudiar streamer estudiar todo eh, lo leo bastante. Este, y sí, eh, él dice justamente eso de Leonardo y lo fascinante de Leonardo. Yéndome para atrás, pero también arte moderno, para mí Leonardo es el que Leonardo. inaugura el arte moderno justamente en ese sentido. Es un arte que es un arte muy sensible en el sentido que te encanta sensiblemente, pero a la vez es totalmente reflexivo. Exacto. No hay nada en Leonardo que no sea pensado y estudiado casi analíticamente y científicamente. Incluso hay pensadores como casibe que dice que el modelo de pintura de Leonardo es el primer modelo de ciencia exacta de la modernidad sí, y lo usa como el primer modelo de ciencia exacta. O sea que es impresionante lo que hace Leonardo, la genialidad de Leonardo, ¿no? Que logra esa combinación. Voy bueno, a decir síntesis dialéctica, por decirlo, entre libertad y regla, justamente con la pintura. Sí, sí. Yo no sé hasta qué hora es esta clase, hasta las dos y media o hasta las doce. Yo nunca me acuerdo. Porque ya son las doce, entonces yo no sé si, si deje, dejo lo, lo del genio en Kant, la facultad del genio, que es más o menos repetir lo mismo, pero ya con, con palabras muy precisas, la noción de espíritu. Que implica la noción de, de ideas estéticas, que creo que es lo fundamental en Kant para entender el genio, la participación del entendimiento, de la imaginación, la participación del entendimiento y la participación del gusto. El, para Kant, el genio tiene espíritu, que es el concepto que hay que, habría que explicar, que produce ideas estéticas, la noción de ideas estéticas, que, que también habría que explicar, eh, eh, necesita entendimiento. Eh, Espíritu, necesita imaginación, necesita razón, entendimiento y gusto, alimentar su gusto. Y incluso dice: cuando estas facultades, ¿qué que, que pensamiento es Kant? Cuando estas facultades entran en conflicto, que a veces entran, sobre todo el gusto y el entendimiento, en ese caso él le recomienda a los artistas que jueguen, que participen, que le hagan más caso al entendimiento que al gusto. <laughs> dice Kant no lo digo yo <laughs> o sea, no, no, es pues, la posición de can pero creo que eso sí dime dime no es que es a las que dime, la... si empezaste a hablar no te quise interrumpir hasta las dos y media viste o sea que todavía tenemos no todavía ¿no? ¿Te ah vale entonces sí tengo un poquito de tiempo sí. Ok, ok, no me acordaba, que okay, hasta las dos y media chévere dos y media y, y yo pensé que hasta las doce entonces vamos, sí, vamos a entrar en, un poco en esto entonces, que después lo podemos repasar. Pero así yo no me quedo con, con el gusto de, de hablar de esto. Profe, está <laughs> buenísimo. D, dime. Disculpe. ¿Perdón? Disculpe, profe. Como que sea buenísimo no entrar tampoco por profundidad en, en estas cosas que habla de la imaginación, el sentimiento y el gusto, para no quedarnos picados toda la... <laughs> festividades todo diciembre <laughs> pero sí podemos bueno, eh, bueno pues terminar el tema este, el texto bello y, y esas cosas mira ese, ese ese eso es lo que escribe can sobre lo que quiero hablar está en la guía justamente está en la guía son los que siguen a a, 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 la, a, 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 a la parte que el arte bello todo eso después más atras, más adelante un poquito más adelante están la facultad del gusto está en la explicación del espíritu, la explicación de ideas estéticas, la que da Kant, quiero decir, que a veces es bastante abstracta, pero 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 interesante leerlo, que es lo que yo voy más intentaba explicar. Eso está en la guía, lo ponen en la guía y estudiar y leerlo directamente en la guía, Kant es filosofía pura y si no lo puedo suavizar mucho. Pero sí es filosofía Kant, Kant dos frases hay que pararse y leerlas, ¿no? Porque <laughs> implica demasiado cada frase y la traducción este yo creo que es bastante buena entonces este este bueno sí pero Kahn habla justamente de, de, de esas cuatro facultades que tiene que eh, del genio el genio para hacer obra de arte bello. fíjense que se mete en psicología que no existía todavía pero él se atreve a hacer un análisis del alma, del genio, que es casi como hacer psicología. Jasper tiene que haber entrado aquí de alguna manera. Este, él, justamente, que el espíritu, y lo dice así, en su acepción estética, significa principio vivificante del ánimo. Lo que en conformidad a fin pone en oscilación a las fuerzas del ánimo. Esto es un juego tal que por sí mismo se tiene y aún se intensifica las fuerzas para ello. Esto llamamos bello a algo que vivifica el espíritu, que nos pone a trabajar en conformación a fin desde la razón y a jugar con la imaginación sin alcanzar nunca ese fin. Lo bello es lo que despierta eso que llamamos nosotros, de ahí, terrible el entusiasmo. Vivifica el ánimo. Para mí, esto es clara alusión al entusiasmo de Diderot. Creo que hay de alguna vez en algún sitio cita Diderot. Yo no, yo no he hecho ese trabajo de ver exactamente qué es lo que toma Kant de Diderot, pero lo cita en varios sitios. Entonces, estoy seguro que leyó esto en Diderot. Y, y sabemos que Diderot se basa en Chaster Beauty, para hablar el ejemplo de genio entusiasta de Beauty. Entonces, bueno, no me atrevo a decir que esta es una herencia de lo que venimos armando. Incluso mi curso lo, lo, lo armé a partir de esta idea. Armé este curso. Empiezo en shafter y sigo con Diderot. Bueno, con Hume, por supuesto, sigo con Diderot y caigo en Kant. Lo armé así a propósito, justamente por esta frase. ¿no? Eh, el, espíritu, el, el espíritu vivificante, el, lo bello, el genio ha de tener un. Un, un espíritu vivo que pueda alimentarse, en, alimentarse entre el entendimiento y la imaginación este, y ofrecer y tener un placer en el mero intento de juicio de la facultad racional por el solo hecho de estar en actividad. Esa actividad es lo propio del espíritu de lo bello. Lo que ofrece lo bello, buscando una regla sin poder alcanzarla. Arte Bello nos ofrece entonces un conocimiento racional que sí genera posibilidades especulativas sobre lo humano que alimenta las reflexiones sobre la humanidad. Alimenta la reflexión antropológica, lo dice Khan así: la reflexión antropológica. Alimenta las reflexiones sobre la humanidad. Eso es lo que hace el arte. Nos estimula, nos vivifica esas reflexiones. El espíritu sería la facultad del genio, dice Kant, para representar ideas estéticas. Uf, otra noción difícil o interesantísima, a mi modo de ver. Se trata de ideas estéticas. Ahora, la palabra, la, ¿a qué se refiere Kant con ideas estéticas? Qué raro es esto. Dice la definición sencilla: la representación en la imaginación de fenómenos o de cosas que dan ocasión a mucho pensar. Abstracto, completamente abstracto. ¿A qué diablo se está refiriendo? representación de cosas que den ocasión a mucho pensar. Dice, esas ideas son semejantes a las ideas racionales puras, a la idea de, de justicia, a la idea de bondad, a la idea de culpa, de miedo, de infierno, de paraíso, de equilibrio. Son ideas que no tienen una imagen clara, pero que son ideas que se mueven en la cabeza. Las ideas estéticas son semejantes a estas ideas, pero en vez de aludir a conceptos, aluden a una imagen, a una imagen. Es decir, el artista logra ver en una imagen lo que estas palabras ofrecen a la razón. El artista lo que ofrece es una imagen que alude a reflexiones profundas de la razón, a las ideas profundas de la razón. En última instancia va a decir todas las reflexiones son en última instancia morales. También lo va a decir Kant. Lo perfecto, lo bueno, la bondad, el mal, el paraíso, el infierno, el miedo, la culpa. Esas son las reflexiones, pero a través de imágenes, una obra de arte una idea estética, son como las ideas racionales que tienden a hacia, a, hacia algo fuera de los límites de la simple experien, experiencia y sus posibles significados, como las ideas racionales, pero buscan acercarse y también buscan acercarse a los conceptos de la razón, pero tienen, en lo particular, una apariencia sensible, una apariencia sensible la idea de un dios dueño de el rayo y los truenos la idea de una diosa que sale de la espuma del mar ¿Mm? son imágenes son imágenes son imágenes que ayudan a mucho pensar la divinidad incluso digo yo la idea de un dios asesinado por los humanos Da mucho que pensar. ¿Ah? Si lo dejamos ahí, ¿no? Son imágenes. Y de alguna manera la cultura se ha levantado con ese tipo de imágenes, que dan mucho que pensar. Y esas son las ideas estéticas. Una imagen en el arte bello es una idea estética. Y son las que vivifican el espíritu las ideas estéticas vivifican el espíritu le dan vida a la reflexión libre al libre juego de las facultades una imagen bella en el arte abre el libre juego de las facultades y vivifican al espíritu y el genio tiene esa facultad de despertar en nosotros al espíritu con sus ideas estéticas, que son imágenes. Si esto no es símbolo, no sé qué diablo es. Digo yo, él no usa la palabra símbolo, pero ya creo que estamos hablando de símbolo, ¿no? Evidentemente, la otra facultad, además del espíritu, que tiene todas estas menudencias, aquí ya está explicado todo, pero dice... Eh, Evidentemente para que este espíritu sea posible la imaginación ya va que dices tú la, la palabra también. Sí, sí, evidentemente para acá la palabra es fundamental, para acá el arte bello es la poesía, él no tiene ninguna duda a, a ese respecto, es justamente el juego que puede hacer la palabra, es la poesía y es más dice la poesía escrita en latín, él escribe en alemán incluso. Pero la poesía escrita en latín es la que, es la que da todas las posibilidades de, juego, de, juegos de juegos de ideas estéticas. Lo dice Kahn, no lo digo yo. La poesía es fundamental para él. Sí, profesor justamente. La música no tanto, pero bueno. Justamente hablaba ¿no? de eso, del juego de ideas estéticas y hablaba de la imagen, ¿no? O sea, cómo, cómo la humanidad se. Se ha formado a partir de imágenes y dio unos ejemplos de imágenes. Y en lo que hablábamos de imágenes, se me relacionó eh, la poesía, la poesía como la eh, una de las formas más sublimes de, de lograr la imagen. Sublime en can no cabe no, más bello, diría can el Más bello, más. El can, el can no En no cabe lo sublime. La Sublime no cabe en Kant, no puede ser. La poesía es bella, bellísima, absolutamente hermosa, pero nunca es sublime, dice Kant. Dice Kant: La, la imaginación, evidentemente, dice, eh, reconoce Kant, está formada generalmente por representaciones materiales, empíricas, representaciones sensibles. Y son producidas generalmente la, esas representaciones imaginarias por las experiencias según leyes de analogía, no lógicas. Y aquí tocamos otra cosa que a los poetas le encanta decir. El pensamiento de las ideas estéticas es un pensamiento analógico, no lógico. Es decir, un pensamiento donde la imaginación establece las relaciones. ¿Mm? Son representaciones donde la libertad humana, donde se respeta la libertad humana de asociación. Hay una libertad de asociación no lógica, sino analógica. Dice Kant, eso es propio, esa es una facultad propia de los genios, que ya Diderot la había asumado. ¿Se acuerdan cuando hablamos del genio en Diderot? La capacidad de establecer relaciones intuitivas, que no sigue la lógica de ninguna relación, pero el genio puede hacer relaciones y actuar de golpe, instantáneamente, y hacer un acto genial. Pero el seguir una metodología que lo lleve a una cosa concreta y precisa todos los días, ya diré, tocaba un poco todo esto. Hume, eh, Hume Kahn lo recoge de alguna manera. En la imaginación, los elementos naturales son valorados como vistas a algo completamente distinto a lo simple natural, a algo que pareciera sobrenatural. Aquí tocamos otra vez algo de lo sublime. Pareciera que esa hojita puede servirme para representar la vejez. Una hojita caída de otoño. Agarro esa hojita y le doy toda la trascendencia posible para aludir. A algo distinto de lo que es esa hojita. La imaginación en el ámbito artístico se muestra libre para asociar los elementos más dispares con cosas muy distinta a lo que ocurre en el ámbito científico, donde tal libertad puede acarrear confusión. Y es una diferencia radical con la ciencia en la ciencia cuanto menos imaginación analógica tengas mejor aunque eso también hoy en día está bastante discutido pero pero evidentemente que tanta locura imaginaria en la ciencia no ayuda mucho en cambio cualquier cosa metodológica científica hoy en día la podemos traer al arte e inventar 500 cosas distintas a partir de una regla biológica uf, se pueden hacer miles de cosas o sea ahí en ese sentido creo que el artista supera digo yo casi romántico a la razón cartesiana y ese es el trabajo tenemos dos facultades espíritu vivificar el ánimo con las ideas estéticas imaginación que es fundamental para establecer las ideas estéticas pero Kant insiste en la participación del entendimiento si no participa el entendimiento eso puede ser trabajo de un loco, de una, un loco desatado que por azar y por casualidad logra un trabajo genial. Pero él va a decir, es fundamental comprender la naturaleza en, el, art, en el, el entendimiento, en el arte, sirve para aportarle a la imaginación. Elementos susceptibles para la reflexión. Fíjense el papel que tiene aquí el entendimiento. El entendimiento permite darle a la imaginación ámbitos de reflexión, criterios de reflexión. El artista tiene que pensar qué puede simbolizar o significar tal imagen, y, y eso se le ofrece el entendimiento. Bueno, esto quiero que lo comprendan así o quisiera que lo comprendan así. Y esa es la reflexión, el entendimiento que le da finalidad a las intuiciones imaginarias, dice Kant. La razón ofrece nociones, conceptos, que por su abstracción conceptual pueden ser nociones y empíricamente de la que no... Puede dar una intuición temporal espacial apropiada y eso permite el libre juego imaginario de la asociación anímica y subjetiva. En las representaciones artísticas, esas nociones del entendimiento no son elaboradas racionalmente, sino estéticamente. Esto quiere decir que permiten establecer relaciones afectivas con algunas nociones que exigen racionamientos muy densos. O sea, podemos establecer relaciones afectivas con la noción de libertad, con la noción de perfección, con la noción de mal, con la noción de cualquier cosa, de enfermedad, con la noción de miedo, con la noción de terror, con la noción de piedad, con la noción de conmiseración. Podemos establecer no relaciones intelectuales afectivas, y el arte nos permite eso, dice Kant. La poesía, evidentemente, es el ejemplo aquí, no. Pero yo creo que el arte plástico también está muy cerca, e incluso el teatro. La danza, y para mí la música, aunque Kant no diga nada de la música. La música, un baile flamenco. ¿Nunca has visto un baile flamenco de una bailadora que parece que está tocando el infierno con el zapateo y, y te despierta el ánimo y tú sientes que está tocando la tierra duro, duro, pisando duro y baila, bailando? ¡Wow! Eso vivifica el ánimo, digo yo. En la danza flamenca cuando es bien hecha, digo yo, son mis gustos, ¿no? Pero hay un zapateo ahí que quema el arte del flamenco y eso vigoriza el ánimo ánimo le despierta el ánimo vale bueno no sé digo yo para mí es lo bello el, el arte flamenco cuando bien bailado es bello sí pero usted también habla del teatro no o sea sí, la de, fuerza del teatro fuerza del trabajo teatro, para mí el teatro es fundamental eso o sea el, el teatro es un buen actor es bello no solamente porque habla bien, porque tiene buena, buena apariencia, tiene un diseño bonito, tiene una buena escenografía, bien, todo eso funciona, evidentemente que vale. Pero la actuación o la danza se vive por lo que está pasando en el cuerpo aquí presente, en ese cuerpo ahí presente, que te despierta, que te lleva pero que está pasando aquí. O en la imagen también, eso pasa en, la tele, en, en el cine algunas veces. Me acuerdo de una imagen de, de, de la actriz esta, eh, Ingrid Bedman, que me acuerdo mucho de esa imagen. Últimamente, que estoy trabajando todo por internet, creo que, que me toca acordarme de ella, un ella. Ella hace un papel secundario ahí, ya era mayor, que le ponen una cara enfrente, una cama en todo el frente, y tiene un larguísimo monólogo. ...con ella sola en la cara... ...ella pasa por tantos sitios... ...con el plano aquí cerrado... Y esa es una cosa bella de ver... ...encantadora de ver... ...todos los matices por donde pasa... ...esa gestualidad... ...orgánico, de verdad... ...y bueno, no sé... ...yo, a mí me gustan esas cosas... Yo ...admiro ese arte, ¿no?... ...ese sé por traer un ejemplo, ¿no?... ...alguien dice ahí... Angie Rondón, claro, evidentemente, cuerpo es cuerpo, cuerpo vale. <laughs> Traer toda la vida al cuerpo, todo el pensamiento al cuerpo. Bueno, Alguna vez está sí, me... pensado cómo hacer posible los textos Kant, que es tan filosófico, tan racional, cómo hacer los cuerpos, cómo hacer los cuerpos. Para mí esa es una, una de mis metas. <laughs> Algún día creo que haré un monólogo solamente con los textos kantianos. <laughs> creo que me sí. matan los filósofos, pero bueno, no importa. <laughs> bueno, sí, pero está buenísimo. Kant sostiene sí. bueno, sí, sí. ¿Cómo 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 bueno, que con estos que usos a... la imagina. Ah, no, <laughs> ¿Cómo hacer qué, perdón? Ah, no ¿Cómo, ¿Cómo a hacer acá? Can... Cuerpo es nuestra meta filosófica de este curso. Es lo que yo quisiera. Ya estoy sudando con esta clase, tratando de hacerlo cuerpo a través de una a través de la, de la imagen, además que es difícil. Pero bueno, el hecho es que Kant sostiene que estos dos usos, la imaginación y el entendimiento, eh, con estos dos usos, el genio. Es un talento para el arte y no para la ciencia. Lo sigo insistiendo. La originalidad genial se, escribe, se explica por el uso libre o imaginación de las facultades del conocimiento. El genio, en tanto poseedor de un talento innato, se hace un escogido o favorito de la naturaleza. Así se va a empezar a leer. Un talento particular para juzgar libremente. Con las facultades conocitivas, un talento para hacer comunicable el talante subjetivo de su talento. Hacer comunicable, hacer común el talante subjetivo de su talento. Eso es romanticismo, ya, ¿no? Voy a leer acá y cierro con esto. Ah, no, me falta el gusto. El genio consiste entonces, propiamente, en la feliz relación que ninguna ciencia puede enseñar y ninguna laboriosidad aprender, de descubrir ideas estéticas para un concepto dado y por otra parte encontrar la expresión para ellas a través de la cual pueda ser comunicado a otros el temple subjetivo del ánimo por ese medio efectuado como acompañamiento de un concepto. El arte es concepto atravesado por la subjetividad de un talento. Pero es un concepto. Más contemporáneo que eso no puede ser. Atravesada por la subjetividad de un talento genial, artista genial que conoce de técnicas. La modernidad, ahora sí estamos en plena modernidad. Y arte bello solamente puede ser definido así. De esa manera, ya hasta el gusto parece no tener tanta importancia. Evidentemente, todo eso entra a través de la facultad de juzgar, pero lo que se juzga es esta habilidad del genio de hacer universal el calante subjetivo. Y cada quien con sus expectativas particulares. De eso no nos separamos. No estamos hablando de belleza absoluta en ningún momento. Ya la definición de belleza plena no existe como regla. No existe regla para la belleza. Lo que hay para el arte bello son artistas capaces de ofrecernos espíritu en sus obras. Vivificar nuestro espíritu con sus obras. Es lo único que hay. Y evidentemente la captación de eso depende de las expectativas de cada espectador o de cada cultura, o de cada ambiente social. Y eso es a comunicar, porque el arte sí se hace centro de referencia de la comunicación social. Eso en Kant también está claro. Evidentemente, aquí influye también el gusto. Y con el gusto es muy paradójico Kant. Dice, por una parte, puede coartar la libertad imaginaria porque le, le, y también reflexiona que me gusta más esto entonces no, no quieres imaginar otra cosa te, 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 te empequeñeces ante las posibilidades imaginarias dice Kant, pero también puede pulir la locura del artista cuando el artista es demasiado loco el buen gusto el gusto puede pulir acomodar mejorar, a veces los artistas tienen unas intuiciones muy grandes y el buen gusto, que es parecido al sentido común, les permite, bueno, en vez de hacerla roja, la hago azul y la gente la va a entender mejor si la hago azul que si la hago rosada con puntico negro. Un ejemplo. Y el buen gusto juega un papel para Kant muy mediador entre las, los impulsos de algunos artistas y el sentido común y el gusto juega ahí un papel un papel in, importante introduce claridad y orden en la posible abundancia imaginaria y de pensamiento porque también los pensamientos se pueden volver locos ayuda el gusto ayuda a construir ideas sostenibles para una técnica artística en particular el gusto es el que te permite realmente usar la técnica de la manera adecuada. Llama, el gusto es el que llama a una posibilidad de apropiación y de comunicabilidad más universal de las creaciones personales. El gusto es el que permite ese espacio de la comunicabilidad y la sociabilidad, alimentado por la inteligencia, evidentemente, la, la, el entendimiento. Y aquí sí dice Kant justamente, justamente por esta cualidad del gusto, que a veces el gusto se contradice con el entendimiento, ¿por qué no puede pasar? En ese caso, en esos casos, yo le recomiendo a los artistas que si hay una polémica entre sus gustos y sus capacidades de reflexión, le hagan más caso a la reflexión. Si llegan a esa tensión. Están siempre defendiendo el pensamiento, evidentemente. Para Kant, lo más importante en todo arte bello, por subjetivo que sea, lo más importante es la universidad posible, lo versímil que decía Fabiola. Aunque sea evidente que la belleza del arte tenga un altísimo componente subjetivo del artista genial, de su talento, lo que vale son las posibilidades universales de su lectura. Arte moderno. Ya ahora sí estamos en la definición de arte moderno. Para el arte moderno son requeribles imaginación, entendimiento, espíritu y gusto. Un genio trabaja con esas cuatro facultades, las mezcla, juega con ellas. Bueno, yo les quería leer otra cosa, pero como la tienen ahí, yo quería terminar con, con la última parte que está en el ensayo que les di, que no me acordaba si se lo había dado, pero quiero que se lean para cerrar, por lo menos, estética, conciencia subjetiva y común. Este último, el último pedacito que está en, la página, en, 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 la ulti, en las últimas tres páginas. Del, del escrito que les mandé cuatro páginas estética, conciencia subjetiva y común que ya Angie creo que comentó algo ahí eso, los, eso, eso es lo que yo quería cerrar con, con ese texto con unos fragmentos de ese texto pero bueno, ya es muy tarde con la estética el hombre no se separa del mundo para comprender y comprenderse se mantiene en él a su lado participando en él y con él, pero sin sucumbir ante él. <laughs> sí, esa es la noción, eso es lo que me parece a mí que abre la posibilidad de la reflexión estética. Estamos en el mundo, participamos en el mundo, nos comprometemos con el mundo, con la, los que se mueven en el mundo, pero no nos enfermamos, no nos malgastamos, aunque a veces sí. Los genios, generalmente sí, se vuelven loquitos. estoy diciendo broma, no me hagan caso. No sé, alguna pregunta. O se fueron varios. ¿Quién me queda? Me queda Carolina, Katime, Dubrasca, Fernando, eh, Fabiola, Gladys, Mario Eugenia. Hay algunas personas a quienes se les <laughs> cayó pregunta? la conexión, este, Humberto, ¿viste? que okay, se okay. No, sí. porque se quedaron. Sí, Mira, imagino. ahí hay alguien entrando. Sí. Marugenia, ¿alguna duda? Marugenia, que Gladys, Fernando. Los que entraron ahorita nuevo, alguna pre bueno, pregunta. Bueno, pregunta habían no entrado, quieren. pero habían entrado, pero se les cayó la, la okay, conexión. Okay, bueno, este. Yo supongo que, que, la, que en el record, en, en la grabación se oirá todo yo no sí, claro. yo no, no quiero terminar con can necesariamente can va a ser fundamental para comprender toda la lectura posterior. yo quiero seguir un poco con los temas del genio y la originalidad el, la próxima clase que entiendo ya que es el próximo año, pero ya una lectura que hace de esas nociones adorno después de la vanguardia. Evidentemente que el genio y la originalidad son dos nociones que van a mover todo el arte del siglo XIX, van a, van a seguir vigentes durante todas las vanguardias, y Adorno las revisa como nociones después de las vanguardias. Y hace toda una reflexión sobre el genio y la originalidad en la época moderna, todavía en la moderna, que, que creo que puede ser interesante para comprender la vigencia o no vigencia del de genio artista y la originalidad como atributos del arte. Entonces, en la próxima clase volvemos acá, pero leyendo a adorno dos posturas de, de la escuela de Frankfurt Adorno de la escuela de Frankfurt pero bueno eso no importa Adorno genio, genio y originalidad son los temas que quiero tocar la clase que viene que en la guía están así son los artículos los artículos que vienen después después de lo que tenían para hoy uno se llama genio y el otro se llama originalidad ambos están en la teoría estética de adorno de teodor adorno yo lo tengo por ediciones orbis ese libro se consigue muy difícil yo no, no sé si no sé si está en internet es muy grueso y es un libro un libro complejísimo muy difícil de trabajar porque no está no está bien armado son como ap apuntes para un libro que él nunca terminó entonces son artículos muy densos en alemán muy grandes de hablar mucho a la vez en los mismos artículos, cada artículo es, es estupendo, la verdad, a mí me encanta, pero pero yo traje dos artículos de ese libro donde toca el genio y la originalidad ya con la experiencia de la vanguardia. Y creo que es un tema muy rico para para manejar el arte moderno, para conocer el arte moderno. Vale. Entonces seguimos con Camp, pero el, con las nociones vistas vista por, la, por la modernidad. ¿Les parece? Es muy denso. Si es muy denso, cállanme preguntas por el chat o, 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 por, la, o por, 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 por el libro, por favor. No, no se pierdan en estas vacaciones. Me caen a preguntas. ¿Sí? Yo, otra, yo sé que es denso, Kang can es denso. Kang es denso, no lo puedo. A, a gente que no le gusta can, que me parece muy categórico. Pero creo que sí, que es muy categórico, pero arma cosas preciosas. <laughs> Gabriela, no te escuchaste, estabas diciendo algo. Ah, no, no te oí, Gabriela. Ah, es que tenía. No, no, que digo, que es denso. Pero bueno, pero para eso tenemos unos días muy oportunos para nuestras lecturas densas. <laughs> sí. Mira, creo que Luis conoce bastante bien a CAN. Caigan la pregunta de Luis Marciales si quieren, si lo quieren tanto. Además, Luis conoce muy bien a CAN. <laughs> y sé que lo conoce muy bien. Ok. Y es, es, yo sé que Luis es menos loco que yo, pero, pero es muy lúcido, es muy lúcido. un llamo muy lúcido. Sí, no es. Este, bueno, no sé. Feliz Navidad, me toca decirles ahora. Feliz Navidad Ay, Humberto, gracias por tiempo. esta clase tan estupenda de verdad gracias. Gracias, pero... hay gente que salió pero les mandé una mini grabacioncita ahí para que tuvieran el sabor del fin. vale, <laughs> gracias gracias, gracias Maravillosa, Humberto, sí, muchísimas sí. gracias Feliz Navidad gracias, y Feliz Año para todos que Chao, estén gracias. Superando. gracias igual para todos igual para todos Chao, chao. Hoy chao. estrené. Chao, 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 Fernando. Chao, 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 chao. Gracias, por todo. gracias, Humberto. Ah, chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, Gabriela. Margenia. Chao, gracias, Humberto. Gracias, profesora. Gracias, gracias. Gracias, muchísimo a esta clase. Gracias, Humberto. <laughs> chao, chao. Me alegro, me alegro. Para ustedes era, para ustedes yo estoy en servicio de ustedes. Solo Gracias, usted. de verdad. Gracias. Gracias a ustedes por su bueno, felicidad. Atención. Gracias, Fabiola, por sus comentarios. Gracias. Gracias.